Lectura del segundo libro de los Reyes. En el noveno año del reinado de Sedecías, el día 10 del décimo mes, vino Nabucodonosor con todo su ejército contra Jerusalén y acampó alrededor de la ciudad, cercándola con una empalizada. La ciudad estuvo cercada hasta el año 11. El día 9 del cuarto mes de este año 11, el hambre se hizo sentir muy fuerte en la ciudad y faltó el pan para la gente del pueblo. Entonces hicieron una abertura en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre los dos muros de la quinta del rey, pasando a través de los caldeos, y se fueron por el camino de la estepa. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo su ejército se dispersó, capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde Nabucodonosor lo sometió a juicio por traidor. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista, y a él le sacó los ojos, encadenándolo con una doble cadena de bronce para llevarlo a Babilonia. El día 7 del quinto mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor, uno de sus oficiales, Nebuzardán, jefe de la guardia, entró en Jerusalén, incendió la casa de Yahvé, la casa del rey y todas las casas de los poderosos. Y las tropas de la guardia caldea demolieron las murallas de la ciudad. Nebuzardán hizo salir lo que quedaba de los habitantes de Jerusalén y los que durante el sitio se habían pasado a los caldeos. Solamente dejó una parte del pueblo, los más pobres, para trabajar las viñas y la tierra. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, tras bajar del monte, le siguió una gran multitud. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo, le dijo. Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio.